¿Qué tal? ¿Cómo está? De antemano una disculpa por el retraso que tenemos en esta transmisión. Fallas en este caso del internet. Ya sabe usted, los aparatos no tienen memoria. Hoy es viernes 14 de octubre. Esto pasó un día como hoy. Estos son algunos hechos históricos importantes que ocurrieron un 14 de octubre en el mundo. 1066, ocurre la batalla de Hastings. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, es el último guerrero que invadirá con éxito Inglaterra. 1322, Robert Bruce derrota al rey Eduardo II de Inglaterra en la batalla de Old Byland, forzándolo a aceptar la independencia de Escocia. 1633, nace en Londres Jacobo II, el último monarca católico en el Reino Unido. 1789, en Estados Unidos, George Washington proclama el primer día de Acción de Gracias. 1806, el mismo día ocurren la batalla de Jena y la de Auerstadt. En ambas, los ejércitos de Napoleón derrotan a los prusianos. 1888, se filma la primera película del mundo, con una duración de 2 segundos, titulada La escena del jardín de Roundhay. 1927, nace el actor británico Roger Moore, intérprete del agente 007. 1936, durante la Guerra Civil Española, el primer grupo de 500 voluntarios de las Brigadas Internacionales llegan a su base en Albacete. 1944, Erwin Rommel, el zorro del desierto, se suicida al descubrirse su conexión en una conspiración para asesinar a Adolfo Hitler. 1947, el piloto americano Chuck Yeager, a bordo del avión cohete Bell X-1, sobrepasa los 1.224 kilómetros por hora. Por primera vez en la historia, el hombre rompe la barrera del sonido. 1962, un avión espía U-2 norteamericano sobrevuela Cuba y descubre la instalación de bases lanzamisiles soviéticas. Inicia así la crisis de los misiles. 1964, Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. 2006, muere Freddie Fender, cantante norteamericano de ascendencia mexicana. 2012, en Roswell, Nuevo México, el austríaco Felix Baumgartner se lanza desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura. Este es el salto en caída libre más alto de la historia. En el estudio tendremos una entrevista con el investigador de la UNAM, Marcos Adrián Ortega, quien hizo los primeros trabajos para detectar la actividad radioactiva en los terrenos aledaños al Pozo de La Cantera, en el municipio de San José Iturbide. Conversaremos con él sobre las últimas conclusiones que la máxima casa de estudios del país obtuvo tras minuciosos trabajos de investigación en la zona. Hay alerta en esa parte de nuestro estado. En Zona de Juego, Luis Omar Morales, tendremos una entrevista vía telefónica con Mauricio Martínez, empresario leonés y promotor deportivo. Conversaremos sobre esta posibilidad cada vez más importante, cada vez más palpable, sobre el resurgimiento de los Bravos de León, el equipo de béisbol profesional, para que se integre a la Liga Mayor de Béisbol de México. También es viernes de colaboración con el analista Fito Ponce de la Garza. En esta ocasión revisaremos la encuesta de consulta Mitofsky, el referéndum que se le hizo al gobierno de Márquez y también las aspiraciones de los demás contendientes por la gubernatura o quienes empiezan a reconocerse como tales. Hoy también tendremos segmento con cine, con Deus Dedit 10 de Soyano, cine hoy viernes. Algo para poder ver este fin de semana, por supuesto. Y como cada viernes, la mesa de interlíneas semanales. En esta ocasión, con mis compañeras Carmen Martínez y Carmen Pizano hasta Guanajuato Capital. Iniciamos. Bien, pues ayer tuvimos un enlace telefónico con Patricia Díaz Reyes. Ella desde el penal de Puente Grande en Jalisco nos compartió pues su visión al estar ya pues prácticamente 1 año 4 meses encarcelada. Pues esta circunstancia que atraviesa, ella dio a luz en el mismo penal, vive con su hija. Y pues bueno, ella espera que se le haga justicia, sostiene su inocencia en un aparente desfalco a la empresa Vinali SADCB, desagregada de San Fandila, importante empresa alimenticia de nuestro país. Vamos a recordar algunos fragmentos de esta entrevista vía telefónica que tuvimos el día de ayer desde el penal de Puente Grande.
lamentablemente estoy pues en manos de la corrupción y ni siquiera, bueno, nos han tardado mucho en todo el proceso, las fechas que nos han dado son muy largas, no hay algún interés por parte de la parte acusadora y pues el tiempo sigue pasando, mi hija sigue creciendo en este lugar y no vemos ningún avance en el proceso. Bien, vamos a un corte y regresamos inmediatamente ya con las entrevistas del programa. La Universidad de Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino. Ciclos de cine, exposiciones de arte, talleres, grupos artísticos y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Consulta la cartelera en www.extensión.ugto.mx. Gloria y honor, Universidad de Guanajuato. Rehabilitamos el centro histórico con decenas de acciones que benefician a toda la población. León se transforma, renace y revive sus espacios con más orden y mejor imagen urbana. El trabajo todo lo vence. Presidencia Municipal. Antes yo me salía a jugar y me ensuciaba mucho y me daba mucha sed y no hallaba con qué tomar agua. Y ahora ya puedo tomar agua, ya me puedo bañar y me puedo lavar los dientes. Yo soy Evelyn y el agua cambió mi vida. Gracias por seguir con nosotros. Pues está con nosotros el investigador Marcos Adrián Ortega. Gracias por estar con nosotros. Él es investigador por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjeme repasar rapidísimo sus cartas credenciales como investigador. Me parece muy importante porque el tema que vamos a tratar, el que vamos a darle seguimiento, es precisamente el caso de la cantera en San José Iturbide. Marcos Adrián pues fue el primero que hizo la alerta sobre la actividad radioactiva que se encontraba en este terreno. Él es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias de aguas subterráneas, doctorado en migración de contaminantes hidrológicos por la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Esto por nada más lo que es, digamos, la preparación formal. Evidentemente hay un trabajo de campo y yo le agradezco mucho que esté con nosotros. Al contrario, Javier, es un gusto estar aquí con ustedes. Bien. Pues, doctor, mucho se ha dicho sobre el asunto de la cantera, la viabilidad para que este pozo que está ubicado en esta zona pues realmente sirva para dotar de agua potable, agua para consumo humano a esa población. Es una población aproximadamente solo en la cantera de 600 habitantes, 700, más en la comunidad de La Huerta, que también se provee de ese mismo pozo, tengo entendido. Sí. Bien, pues haciendo un pequeño recuento antes de entrar en materia, hay ya comunicaciones tanto de parte de la UNAM como de la CONAGUA, pero esto nació el año pasado, prácticamente hace un año, más o menos, uh-huh, cuando usted hizo un primer estudio y advirtió de la probabilidad de que hubiera contaminación de esa agua en esa zona. Usted, de manera muy concreta, se lo advirtió al alcalde César Zarazú en su momento, y a partir de ahí, pues la UNAM se interesó y se integró de lleno a una investigación para poder advertir sobre la situación real que tiene ese pozo y el agua que brota de él. Sí, bueno, cábeme mencionar algunos antecedentes, que la participación de la UNAM es a solicitud de la comunidad de la cantera. La comunidad se organizó, recabó diferentes firmas, alrededor de 150,
se la envió al rector solicitando la participación de la UNAM. Entonces el rector, en aquel entonces el doctor Narro, que después se confirmó con el doctor Graue, fue la de apoyar a la comunidad para entender qué estaba pasando en la comunidad. Entonces hay una serie de enfermedades de leucemia linfoblástica aguda en niñas que han fallecido menores de 12 años y otras niñas más que han estado en tratamiento. ¿Cuál es el registro que tiene al momento el conocimiento? ¿Cuántos fallecimientos ha habido desgraciadamente? Concretamente son 3 niñas que fallecieron en un periodo de 2 años, menores de 12 años, 2 de 6 y 1 de 11. Y posteriormente pues hemos visto que hay otros casos de leucemia en adultos de mayores de 50 años y otros tipos de cáncer en la comunidad. Entonces, por un lado, efectivamente se confirmó que hay una serie de enfermedades relacionadas con diferentes tipos de cáncer y la misión de la universidad a solicitud de la comunidad fue la de buscar qué posibles causas había detrás de este problema. Entonces fue como llegamos justamente a colectar esa muestra. De hecho, tardamos mucho tiempo porque las autoridades previas y las actuales no nos permitían tener acceso al pozo hasta que la comunidad se plantó en el último informe de gobierno del último presidente municipal y fue como conseguimos el acceso a tomar muestras. Los resultados efectivamente se analizó por toda la norma 127 de salud, correcto, que es la que norma si el agua es apta o no para consumo humano. Lo interesante, lo primero que nos enteramos es que no se cubre todos los parámetros de la norma. En los estudios que hacen a nivel municipal y estatal, no cubren todos los elementos que sugiere la norma, que son cerca de 44, 45 elementos. Okay. Entre ellos, los de radioactividad alfa, que es un parámetro muy concreto dentro de la norma, además de los elementos traza, metales, biológicos, etcétera. Entonces, ahí es donde se encuentra por primera vez que la radioactividad alfa global estaba del orden de 2.3 becquereles por litro, cuando la norma marca que debe ser 0.56. Entonces estábamos hablando de 4 veces más radioactividad alfa que la que sugiere la norma. Esto de en primera instancia fue lo que usted detectó en ese primer estudio. Así es. Y además los análisis se hicieron paralelamente con empresas, laboratorios certificados a nivel nacional y en el caso de los que cubrió la UNAM, se hicieron en el ININ, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, lo cual es una fuente bastante confiable y de hecho sabemos que es la única que puede hacer este tipo de análisis. La voz autorizada. Así es. Ahora, en ese momento usted hace la advertencia al alcalde que iba entrando, César Zarazúa, le indica lo que está ocurriendo en la comunidad y a partir de ahí interviene la Conagua. Tengo entendido, en ese momento pues hizo se cerró el pozo en ese instante. Pensamos que fue reacción de esta advertencia, pero finalmente vamos, hay una cuestión ahí de la bomba fue la que tuvo una avería, cierran el pozo, interviene Conagua y hay una postura muy concreta por parte de Conagua, por parte de la Comisión Estatal del Agua, a través del gobierno del estado, el propio municipio, en el que pues prácticamente pues se le contradice, ¿no? Esa agua está siendo monitoreada y revisada constantemente por nuestros inspectores y es apta para consumo humano y vamos, para ellos no es necesaria una intervención de este tipo. Transcurren algunos meses y se acuerda hacer 2 estudios paralelos. Uno que lo corría a cargo de Conagua, soportado en el ININ, y otro que estaría haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, que entiendo hace unos 15 días emitió sus resultados. Esta es una investigación de 4 instancias distintas, ¿así es? Así es, y bueno, cuando se dieron los primeros resultados, se hizo una mesa de trabajo con las 3 autoridades, tanto federales, estatales y municipales, donde se acordó que haríamos esos estudios e incluso incorporando la opinión de organismos internacionales, como el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dado que ya el ININ se iba a incorporar desde el punto de vista federal, pues queríamos, digamos, corroborar los resultados que saliesen. Desafortunadamente no se aceptó por parte de este grupo de trabajo y posteriormente ya no nos invitaron ni nos convocaron a ninguna reunión. O sea, los acuerdos que se lograron en esta reunión los rompieron, pero dado que la UNAM ya había determinado que había un problema, bueno, de hecho ya se habían detectado 2 focos rojos. Por un lado, las muertes de las niñas por leucemia linfoblástica aguda, que estaba hasta 30 veces por encima de la media estatal y nacional.
y por el otro lado, pues la presencia de radioactividad alfa global. Y el objetivo entonces era identificar qué elementos radioactivos los estaban provocando, porque es un tipo de radiación muy particular. Correcto. Y esa fue la función de la universidad. De hecho, la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM conforma un grupo interinstitucional con el Instituto de Física, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que tiene una experiencia muy y equipos muy amplios en el área de radioactividad, y el Centro de Geociencias. Entonces nos dedicamos a hacer investigaciones para determinar si el origen de esta radioactividad era natural o artificial. Un agente externo. Un agente externo. Y en este caso, pues cabe mencionar que el pozo de agua potable está a menos de 20 metros del pozo. Perdón, el pozo de agua está a menos de 20 metros de un basurero municipal que operó por 30 años. Es ilógico que un basurero esté cerca de un pozo. Y viceversa. Entonces, pensamos que posiblemente también hubiese una fuente radiactiva ahí. Sabemos que a veces tiran alguna fuente hospitalaria, alguna fuente industrial que utilizan para control de calidad, y no se descartó esa posibilidad. E incluso pensando en que en este basurero se depositaron residuos industriales de empresas cercanas y lejanas a la comunidad. Entonces, en los estudios que se hicieron por estas cuatro instituciones de la UNAM, se cubrieron los aspectos de radioactividad asociadas a fuentes antropogénicas y a fuentes naturales. Entonces, los resultados, el resumen de resultados, se publicó la semana pasada. La UNAM, en vista de lo delicado, se identificó la presencia de diferentes elementos radioactivos que estarían generando esta radioactividad alfa global. Si le parece, vamos a hacer un paréntesis, sí, porque es muy importante que en el proceso de, mientras la UNAM estaba haciendo esta investigación con cuatro instancias diferentes, sí, hubo pronunciamientos por parte de la propia CONAGUA, hasta donde entendimos nosotros, digamos, estuvimos ahí cubriendo la reunión de trabajo, se tuvo un acuerdo, se firmó una minuta, se votó incluso como una sesión, de un consejo o de un órgano colegiado, a ese estilo se hizo. Y se había acordado, hasta donde teníamos nosotros consignado, pues que iban a salir los resultados juntos y se iban a integrar incluso a una instancia de derechos humanos. Así es. Para que ésta tomara la decisión conducente. No fue así. Estamos hablando que prácticamente el 19 de abril del 2016, en las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, se emitieron ellos sus resultados, unos resultados sustentados con la Comisión Nacional, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, uh-huh, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, sí, informaron que el agua suministrada en el municipio de San José Iturbide, incluidas las comunidades de La Cantera y La Huerta, cumple con los límites establecidos con la norma oficial mexicana, la 127. Ellos en este resultado lo que indicaron fue que estaba dentro de los parámetros. Y incluso sustentaron también sus resultados en la norma 127. Sería la misma, sí. Exactamente, la misma. Dice, en el comunicado detallaron representantes de los tres dependencias para determinar la calidad del agua. El 1 de abril del 2016, en forma conjunta, se obtuvieron 5 muestras para ser analizadas en el laboratorio del ININ, en el Hell Laboratories, ubicado en Charleston, en Estados Unidos, y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz, de la COFEPRIS. Es decir, acudieron a una entidad externa en Estados Unidos, uh-huh, y al Laboratorio Estatal de Veracruz. Ellos indicaron que en ese momento no se excedía prácticamente los niveles que están indicados. Incluso, aceptaron que había emisión de radiación tipo alfa por arriba de los niveles permitidos. Realizó un estudio de vital líquido apoyado en el ININ. Vamos, son resultados que ellos emitieron en su momento, pues prácticamente usando las mismas instancias. Vamos, usan el ININ como un aval. El ININ dice sí hay radiación, pero está dentro de los límites. El ININ también
Vamos, ¿tuvo algún tipo de colaboración o comunicación con la UNAM para también corroborar los resultados en este sentido? ¿Alguna comunicación? No, ese ha sido también parte de la preocupación por parte de nosotros en la universidad, que todos los resultados que hemos generado los hemos proporcionado a las autoridades. Y en el caso de las autoridades nunca han mostrado resultados. Dicen que no hay ningún problema, pero jamás hemos visto la certificación de sus resultados. Y es justamente a partir de esta conferencia de prensa donde ellos dicen que no hay ningún problema, donde el 18 de abril de este año, en la UNAM se integra este grupo de trabajo. O sea, sabiendo que tenemos los dos focos rojos, uh-huh, de presencia de personas que han fallecido por causas muy particulares y de que salió un resultado extraño en términos de radioactividad alfa, teníamos focos rojos que ameritaban, desde el punto de vista científico, profundizar en el tema, y nosotros creímos que por parte de las autoridades era lo mismo, tenían ellos la obligación de profundizar en el tema. Desafortunadamente nos sacaron de la mesa de diálogo, hicieron sus análisis, sus resultados, pero nunca los compartieron ni los han mostrado públicamente. ¿Sí? En el caso de nosotros, la semana pasada, a partir de los resultados preliminares, se encontró la presencia de radón. El radón es un gas radioactivo. ¿Sí? Entonces, además es un emisor alfa. Y como emisor alfa, pues checa muy bien con los resultados del año pasado. Exactamente. Pero además, nos dedicamos a investigar presencia de radionúclidos en rocas, en suelos, el agua y en aire. En el ambiente. Entonces, el radón se encuentra, además del agua, se encuentra en el suelo en concentraciones elevadas y en el interior de muchas casas de ahí de la comunidad. Vamos a ser muy precisos, el 5 de octubre fue cuando se emite este comunicado, cuando se expone el resultado. Sí. En el campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, yo creo que nosotros cuando vimos, no somos expertos evidentemente en estos temas, somos periodistas, pero pues sabemos dimensionar cuando se nos dice que pues el agua del pozo es radioactiva 4 veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano. Así o sea, es. Yo creo que no hay que ser experto, eso nos indica ya un riesgo latente para la salud. En el suelo, en el aire y en el interior de las casas también se encontró elevada actividad de gas natural radón 222. Sí. Usted sabe la unidad de medida mucho mejor que nosotros. Así lo determinó el grupo multidisciplinario de expertos de los institutos de física, ciencias nucleares, ciencias del mar y limnología y el Centro de Geociencias de la UNAM. Son 4 instancias distintas. Lo que hicieron, entiendo, es integrar un equipo de trabajo multidisciplinario que analizara tú la tierra, tú el agua, tú el ambiente. Pues incluso hay muestras que están por duplicado en los diferentes laboratorios. Aquí lo interesante es que se integran alrededor de 8 científicos en esta temática. Los hay desde físicos nucleares, o sea, que su tema es expertos en radiología, tanto clínica como ambiental, la parte de hidrogeología, en fin, toda una serie de expertos, se conformó justamente por la experiencia que tiene este grupo en el tema. Y los resultados se dieron a conocer por parte de la universidad a través de una rueda de prensa, de hecho, que se dio la semana pasada, ajá, para darlo a conocer a las autoridades, porque por este medio se enteraron. Se enteraron y no fue necesario enviarles un oficio, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Y además estos resultados se les entregaron a la comunidad de la cantera. Se hizo una visita de los medios ahí a la comunidad para mostrarles físicamente, sí, lo que estamos comentando. De hecho, se les con equipos de campo se midió físicamente el decaimiento radiactivo del radón. El radón, cuando decae radioactivamente, se forman otros hijos o hijas que le llaman, correcto, porque es parte de toda una cadena de caimiento, que son el polonio 218 y 214. Entonces, cuando decae cada uno de ellos, hace un bip el equipo. Correcto. Entonces, estaba bip, 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 bip. Son conteos de alrededor de 90 mil conteos en 15 minutos. Y eso ya da idea de que el gas está presente. Uh-huh. Y con los estudios que se hicieron adicionales en roca y en suelos, tenemos como la fuente al uranio-238.
Entonces el uranio va decayendo a otros elementos radioactivos que son emisores alfa, correcto, entre ellos el radón. Y el radón pues es cancerígeno. Correcto. De hecho, por aquí el comunicado de la UNAM fue muy preciso también en el riesgo que causa para la salud. Según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, el radón es un cancerígeno. En agua para consumo humano puede causar leucemia, daño al ADN, aberraciones cromosómicas, mutaciones genéticas, cáncer de pulmón por inhalación y cáncer de estómago por ingestión. Sí. ¿Ustedes han observado casos concretos de estos que han detectado, los cinco, encajan en estos supuestos? Sí. ¿Cáncer de estómago? Hay casos de cáncer de estómago. De hecho, al estar haciendo estas investigaciones, nos hemos enterado de muchos más casos de otro tipo de cáncer y que ahora se pueden correlacionar. O sea, no estamos diciendo que esa radioactividad, ese radón, es el que lo está causando. O sea, nosotros estamos identificando a nivel ambiental la presencia de estos... ¿Un riesgo? Que hay un riesgo. Exactamente. Ya la parte médica, si se debe o no a todos estos problemas de salud que existen, ya sería el trabajo de áreas médicas. Entrarían áreas de epidemiología, áreas de cáncer de sangre, pediatría, en fin, una serie de áreas de conocimiento principalmente médico que confirmen que esta presencia de reactividad es la que está causando estos daños a la salud de los habitantes. Correcto. Dice el estudio de la UNAM, que también difundieron, dice que las actividades del radón en agua potable se hallaron por encima del límite máximo, que son 11.1 becquerel por litro. Si hablamos de cuatro veces más, ¿cuánta actividad se encontró? Bueno, de hecho, encontramos una actividad promedio de 30, 35. Bueno, varía, o sea, estamos en el rango. Así es. Pero digamos que estamos en los rangos superiores de la norma. De la norma. Eso es lo que ya debe de por sí prender las alarmas. Y de acuerdo con la norma de Estados Unidos, en México el radón no está normado. Y es por eso que se hace la referencia directa a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos. Correcto. Y nos indican también, estudios de más de 15 años en el acuífero de la zona indican que la migración de estos radioisótopos disueltos en el agua se relacionaría con la sobreexplotación del acuífero regional, debido a que el agua que se consume ha tenido mayor exposición a las rocas de las áreas más profundas. Esta es una parte importantísima que nos da un botón de muestra de la problemática que hay en el noreste del estado. Digo, de manera muy concentrada en el noreste, de por sí todo el norte de Guanajuato tiene un problema sustancial de agua, de abasto de agua. Cada vez se cava más profundo los pozos. Yo creo que eso los habitantes de las comunidades creo que se lo entienden perfectamente. Sí. Son 15 años de estar monitoreando, doctor, la sí. actividad del acuífero del norte del estado, con un riesgo impresionante, no solamente en radiación, sino en otras sustancias. Así es. Así es, y hace más de 15 años justamente advertimos también a las autoridades de los tres niveles de gobierno la presencia de altas concentraciones de arsénico, que es cancerígeno también, así es, y altas concentraciones de fluoruro. De hecho, en años recientes pues se ha construido una clínica para el estudio de enfermedades renales ahí en Dolores Hidalgo, uh-huh, que pudiesen estar también ligadas con todos estos problemas de contaminación. Creo que con ustedes estuvo una investigadora que está haciendo un postdoctorado en Harvard. Entonces ella pues ha encontrado muchos de esos problemas ya físicamente en Dolores Hidalgo. En el tema del fluoruro, conforme ha pasado el tiempo, nos hemos enterado ya de investigaciones a nivel internacional donde el fluoruro causa daños mucho más graves de lo que suponíamos. Por ejemplo, también causa daño al ADN, causa daño a los neurotransmisores, es decir, el fluoruro ya reduce la actividad del cerebro, incluso los niños aprenden con dificultad. Sí. Resultados en China con este tipo de contaminantes indican que se reduce el coeficiente intelectual hasta 30-40%. Y estamos hablando, creo que el padre Cesati, Juan Carlos Cesati, ha comentado ya en números, calculamos que aproximadamente 50,000 niños en esta región del norte-noreste de Guanajuato están consumiendo altos niveles de arsénico y fluoruro, lo que es sumamente preocupante porque esta información se le dio a los tres niveles de gobierno hace más de 15 años.
Caso omiso. Estamos hablando de la administración. ¿Estaba Juan Carlos Romero Hicks como gobernador? A mí me tocó presentarle estos resultados a Vicente Fox, comiendo tacos, a Romero Hicks en su oficina de gobierno, Oliva, Juan Manuel Oliva, cuando era senador. De hecho, este tema que estamos comentando de contaminación pasó al Senado de la República. Y tuve oportunidad de presentárselo en alguna reunión allá en el Senado. Entonces, esto ha sido del conocimiento, bueno, también al gobernador actual, se ha enterado a través de todos estos, principalmente a través de los medios, que ha sido una información que le ha llegado de manera directa, porque nunca nos han consultado, por cierto, tampoco en la Cámara de Diputados local, jamás nos han llamado, jamás nos han invitado. Entonces, se ha dado la información en los momentos y a las personas que pudiesen tomar decisiones. Bueno, pues vamos a revisar y vamos a darle seguimiento porque precisamente ayer el tema se tocó en el Congreso del Estado. Prácticamente lo tocó los diputados del PAN, los diputados del PRD. Déjeme le platico lo que sucedió ayer. Los diputados de oposición señalaron la necesidad de atender el tema de la posible radioactividad en el agua que se extrae del pozo de la cantera en el municipio de San José Iturbide. Los diputados del PAN pues insistieron en que el agua es apta para el consumo humano, como lo han expresado autoridades locales y federales. Ya lo hemos visto en los diferentes comunicados. Ahorita vamos a revisar el de Conagua, el último es muy interesante. Concretamente el diputado del Partido Verde Ecologista de México, correligionario del alcalde de San José Iturbide, hay que decirlo, Antonio Méndez, sugirió que se pida la presencia del investigador Marcos Adrián Ortega del Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, buenas noticias. Sí. Ya se asoma un umbral. Sí. Para que se hable con los diputados que integran las Comisiones Unidas de Salud y Desarrollo Urbano. La presencia del investigador se daría luego de que estudios a su cargo revelaran la presencia de radioactividad en el agua que está en el pozo que abastece el municipio. Sobre el mismo tema, el diputado del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, reprochó que solo en una ocasión se hayan reunido las Comisiones Unidas con el delegado de Conagua en Guanajuato y el titular de la Comisión Estatal del Agua, encuentro en el que ambos funcionarios aseguraron que el agua era apta para el consumo humano. Si tenemos por ahí de una vez el audio del diputado Isidoro Basaldúa, por favor, si podemos reproducirlo, para que lo escuche también el doctor Marcos Adrián, de más o menos cuál es el nivel de debate que ha alcanzado ya esta problemática, lamentable que sea, hasta después de 15 años. Sí. Y si me permites señalar, yo creo que la invitación no es a mí. La solicitud la tienen que hacer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy parte de este grupo de trabajo, yo participo en este grupo porque también se ha malentendido de que yo soy el responsable de todos estos estudios. Exacto. Y no, la presencia mía en la comunidad y en la cuenca, pues es a través de convenios que se han firmado con la universidad, donde la universidad ha tenido el control total administrativo y de participación. Nuestra. Entonces, si quieren que estemos ahí, pues les sugiero a los diputados que lo soliciten directamente a la rectoría de la UNAM para que yo pueda participar. O sea, no es una invitación que me tienen que hacer a mí. Así es. Precisión para los señores diputados, entonces. Vamos a pasarlo. Vamos a escuchar a Isidoro Basaldúa, diputado del PRD. No acepta la pregunta hasta el final. Gracias. Al inicio del presente mes, diversos medios de comunicación informaron que un grupo multidisciplinario de expertos de los institutos de física, de ciencias nucleares, de ciencias del mar y limnología y del Centro de Geociencias de la Universidad Autónoma de México emitieron su resultado tras concluir la segunda fase del análisis de la contaminación del agua en la zona y concluyó que el vital líquido es radioactivo, 4 veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano. La respuesta del Ejecutivo del Estado fue minimizar la presencia de radioactividad en el agua potable del pozo y de manera irónica mencionó, si está contaminado el pozo, no hay problema, hacemos otro. Ahí está. Pues prácticamente fue materia política, digo, a lo mejor no es su materia en este instante, pero sí es importante resaltar que pues esto ya llegó al menos a una cámara, ya no digamos federal, llegó a una cámara local y esperemos que haya esa comunicación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta declaración
Digo, más allá de analizar la parte política, esta declaración del gobernador Miguel Márquez de si tiene radioactividad, hacemos otro. ¿Técnicamente es viable? ¿Usted que conoce la zona? Bueno, habría que revisarlo porque aquí hay un factor muy importante. No sabemos cuál es la extensión de la contaminación que se está generando. Entonces, si se perfora otro pozo al lado, no es tan fácil. Existen posibilidades de que salga con las mismas concentraciones. Aquí lo que la UNAM incluso está sugiriendo es de que se proporcione o se genere un sistema de inyección de aire a presión con ciertas características. Correcto. Para liberar el gas del agua. O sea, no basta con dejar abiertos los depósitos, sino que se tiene que introducir un sistema de introducción de aire. Uh-huh. Para que el gas salga. Es un sistema muy económico. ¿De cuánto estamos hablando? No, estamos hablando digamos, se tiene que hacer a nivel de tanques elevados. Okay. ¿Sí? Un tanque elevado que cuente con un sistema de inyección de aire, que no cuenta la comunidad. De hecho, no tiene ningún sistema de potabilización. Se habla de que el sistema de potabilización elimina el radón. No hay sistemas de potabilización, ni mucho menos con estas características. Entonces, ese sería el mecanismo en depósitos, digamos, elevados de varios metros cúbicos de volumen. Eso reduciría la concentración del gas. El otro aspecto sería en los tinacos de las casas que van de 200 a 1000 metros, a 1000 litros, sería introducir también sistemas adicionales de inyección de aire, que no serían de más de 500 pesos. Estamos hablando de costos accesibles. Y eso reduciría el ingreso de esa agua con radón al interior de las casas, que además se incorpora a la atmósfera. Entonces, se estaría eliminando del agua para consumo humano y se reduciría en el interior de las casas, además de que las casas tienen que incrementar su ventilación. Eso es importante. Está usted comenzando, yo lo enlazo inmediatamente, está usted pues prácticamente pues rebatiendo lo que la misma Comisión Nacional del Agua prácticamente... 3 días después de que la UNAM emitió sus resultados, emitió un comunicado que llamó mucho la atención precisamente por estos elementos que me está comentando usted. Se lo platico rápidamente qué fue lo que la CONAGUA indicó. La Comisión Nacional del Agua insistió en la normalidad en la que se encuentra el agua proveniente del pozo ubicado en la comunidad de La Cantera. Como se informó en su momento, lo indicó y lo recalcó la CONAGUA, junto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aseveraron el pasado 19 de abril del 2016 que el agua para uso y consumo humano suministrada a las comunidades de La Cantera y La Huerta cumple con los límites establecidos en la norma oficial mexicana. En esa postura indicaron que, basados en los resultados obtenidos de laboratorios acreditados y como parte del trabajo coordinado, la COFEPRIS aseguró que no hay relación entre las muertes de 3 menores y 2 adultos por leucemia linfoblástica aguda y el consumo de líquido proveniente de dicha fuente de abastecimiento. Que nosotros nunca hemos... No, pues realmente el asunto es, ¿hay enfermedades? Digo, que surjan 5 casos en una población de 700 habitantes, creo que... es de llamar la atención, ¿no? Independientemente de la causa. El INIM, por su parte, expresó técnicamente que por sí mismo el radón no constituye un riesgo de irradiación interna en el ser humano debido a que es un gas noble. Esto es lo que dice textual el comunicado. Sí. Se indicó también que el potencial de riesgo debido a la incorporación de radón en el ser humano proviene de su contenido en el aire, sobre todo en lugares fríos, donde se puede acumular por la falta de ventilación y entonces constituir un factor de riesgo. ¿Qué temperaturas alcanzan esas regiones en invierno? Prácticamente... 4 grados centígrados, a veces menos, pero no es una zona digamos, fría en el contexto que lo están, como lo están manejando, mostrando. Sí. Y luego indican algo, usted me dirá si es exacto o no. En países tropicales o semitropicales como México, este fenómeno no se presenta debido a que los hogares tienen ventilación suficiente para que no se concentre el radón. Bueno, ahí hay varias imprecisiones. El radón sí está confirmado por el Organismos Mundiales de la Salud y por el Organismo Mundial de Investigación del Cáncer como cancerígeno. O sea, de hecho está en el grupo 1, confirmado que es cancerígeno. O sea, es lo primero. El segundo es, al ser un emisor alfa,
De hecho, al inhalarse, pues ingresa a los pulmones y es la segunda causa de cáncer de pulmón después de fumar. Estamos hablando del segundo cancerígeno de cáncer por daño a los pulmones. Y si se ingiere, que es lo que comenta la IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, si se ingiere, las emisiones alfa no salen del cuerpo. Es una radiación que, si bien no entra, no cruza a la piel, ni pueden cruzar una hoja de papel las emisiones alfa, que son núcleos de helio, si se quedan en el interior del organismo, están en contacto directo con las células. Entonces, la IARC ha manifestado todos estos daños y sí es preocupante este comunicado porque parecen contradecir lo que dicen los organismos internacionales del riesgo que representa el radón, por ejemplo. Pues estamos en parámetros completamente distintos. Están hablando de otra cosa, sí. Esto también es importante. Explicaron que el contenido de radón en el agua de los pozos profundos y que podría llegar al ser humano, lo entrecomillamos en la nota porque así lo dice textualmente, generalmente es liberado casi en su totalidad al ambiente durante el proceso de potabilización, por lo que la ingesta de agua potable no constituye un riesgo apreciable para la salud. Bueno, aquí yo no conozco ningún sistema de potabilización en ese pozo ni en otros que están en las proximidades. Lo único que le agregan es cloro para matar bacterias. Entonces, también es una imprecisión crítica porque no hay sistemas de tratamiento. De hecho, si se revisa cualquiera de las personas que quieran hacerlo, entren a la página de la EPA de Estados Unidos, de la Environmental Protection Agency. Ellos tienen perfectamente caracterizado este gas radioactivo, que es el radón, y toda la familia, digamos, no es lo único que hay en este pozo, en esta zona. Tenemos elementos de uranio en pequeñas concentraciones. O sea, no estamos hablando de... Tampoco una crisis. Una crisis que esté como en los Simpson, ¿no? Que mencionábamos, así que las fuentes radiactivas ahí. No, no, está de manera presente, de manera natural en el ambiente, de hecho, en muchas de las radiaciones que vienen del espacio exterior. Pero que ahí, digamos, hay una anomalía desde el punto de vista también geológico. Entonces, hay evidencias, como se muestra en esta nota, que las rocas y suelos tienen ciertas concentraciones de uranio y de torio. Entonces, derivados de ellos, pues vienen todos estos decaimientos radiactivos. De hecho, no se menciona en la nota, pero también tenemos la línea de decaimiento del torio, que se suma a toda esta actividad de radionúclidos en el ambiente y en el agua. Pues bien, pues realmente es un tema muy profundo, muy, vamos, difícil de... Llevamos 30 minutos de entrevista prácticamente y pues difícil agotarlo en este tiempo. Yo le agradecería mucho seguir en contacto, darle seguimiento al tema, darle seguimiento sobre todo a ese acercamiento, al menos el viso de acercamiento que ya muestran los diputados locales para tener este diálogo directo con la UNAM, ya sea a través de usted o a través de la institución, pero que hagan de manera formal esa solicitud para que pueda existir esa comparecencia, para que pueda existir ese diálogo, ese acercamiento, y esto se atienda inmediatamente. Yo le quiero agradecer primero que nada pues que haya acudido con nosotros. ¿Gusta usted agregar algo más? Justamente con este tema de la Cámara de Diputados. Hace alrededor de 6 años se hizo una reunión para plantear todos los problemas de calidad del agua. De hecho, vino un senador a estas reuniones y nosotros esperamos que hubiese una reunión, digamos, una propuesta positiva por el Congreso local. O sea, después de haber hecho esa presentación de la intervención del senador mencionando todos estos problemas y de lo crítico que es la situación no solo en Guanajuato, sino también en otras regiones del país en términos de calidad del agua, finalmente no se hizo nada. Y nos preocupa mucho porque muchas de las personas que están ahora en la Cámara de Diputados han sido personas que han estado en el sector salud y en el sector de la Comisión Estatal del Agua, que saben de todos estos problemas de salud y de contaminación y que desafortunadamente no han actuado, o sea, han hecho caso omiso. Entonces sí nos gustaría que si nos van a invitar sea en un ambiente abierto, de una discusión científica que no sea política y que los compromisos que se logren se cumplan. Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Perfecto. Pues ya lo escuchó usted. Vamos a seguir con este tema. Vamos a darle seguimiento puntual. Yo voy viendo mensajes y regresamos. Vamos a hablar de cine.
En la Universidad de Guanajuato formamos profesionales con trayectorias que inspiran. Del 3 al 28 de octubre participa en el registro de admisiones para el periodo semestral de enero-junio 2017 y para el periodo cuatrimestral de enero a mayo 2017. Para mayor información consulta la página www.ugto.mx/admisión. Gloria y honor, Universidad de Guanajuato. La zona sur de nuestra ciudad cuenta con un nuevo pulmón. Plantamos más de 450 árboles en el Boulevard Gasoducto de la Ciudad Industrial, lo que mejorará la calidad del aire y beneficiará a los trabajadores de esta zona y a sus familias. El trabajo todo lo vence. Presidencia Municipal. Yo cuando no tenía agua, yo andaba con mis garrafones yéndome hasta a unas 4 o 5 cuadras, pidiéndoles por favor a las familias que vivían por allí que me dieran permiso de llenar mis pomitos de agua para traerlos aquí a mi casa. Y pues eran unos momentos muy difíciles que pasaban aquí la familia. Ahora pues estamos agradecidos con las tomas que nos han puesto, Zapal, toda la comunidad. Yo soy el señor Apolonio y sí, esto cambió mi vida. Continuamos, Deus Díez de Soyano, con la sección de cine. Deus, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vienes con ganas, vamos. Sí, es que este fin de semana no ha sido como uno muy especial. No es grato. No, es la tercera parte de esta saga que no sé por qué existe, que es la de Dan Brown. Bueno, todos conocemos a Dan Brown, ¿no? Es decir, yo leí El Código Da Vinci cuando fue su etapa. Me gustó. Fue su auge y me acuerdo que toda la gente estaba leyendo ese libro. Es un libro muy, muy, muy divertido, hay que decirlo. Es ameno, el paseo que da por pasajes sí. históricos, yo creo que es... Ese sentido de estar como viendo cómo resuelven el acertijo y todo eso es mucho del texto de Dan Brown. Pero no sé por qué quisieron hacerlo película. Porque Robert Langdon no es como específicamente el personaje que tú quieres ver en las películas. Y llega esta tercera parte que es bastante aburrida. Lleva todos los patrones de las películas de las adaptaciones de Dan Brown. Es decir, Tom Hanks es... No, para empezar, no sé por qué eligieron a Tom Hanks para ser Robert Langdon. Si ya es, pues es más grande. No me lo imagino como este personaje que tiene que estar corriendo en todas partes cuando lo ves un poco gordo y bofeado, ¿no? Y siempre tiene a un personaje femenino detrás. En este caso es esta Felicity Jones, la que vamos a ver en la nueva película de Star Wars. Y pues es lo mismo, es como este tipo de películas que son como, vamos a darle publicidad de turismo a varias zonas europeas, en este caso Venecia, Florencia, y funcionan como, esto no se traslada muy bien en una película, porque tú cuando lo estás viendo, te están como describiendo todo, te están diciendo, es que tienes que ver esto, los papiros y lo de cuarentena que antes significaba esto y todo eso. Es como que eso no se traslada muy bien porque cuando estás tú leyéndolo, incluso tú te sientes como identificado, como si te estuvieran dando una plática.
Pero a la hora de ver eso en filme no funciona. Es la tercera película y también la dirige Ron Howard, que es un director que puede ser muy bueno. La última película que me gustó mucho de él fue Rush, la que hablaba de Niki Lauda. Sí, sí. Es un director muy competente, nada más que en estas ocasiones trabaja en automático. Lleva varias películas trabajando en automático. Este año presentó un documental de los Beatles que es muy, muy bueno. Pero pues cuando le ofrecen las películas de Robert Langdon, como que bueno, pues nada más para conseguir el chequecillo, porque sí tiene taquilla. Digo, se ve una cierta terquedad de parte de las productoras, ¿no? De seguir con son esa, muy tercos, creo, ¿eh? La terquedad de seguir en ello y digo, muestra de ello es que cambian de director para tratar de acomodar los proyectos prácticamente como con calzador. La cuestión es que nadie quiere hacer estas películas más que sí. Más que Ron Howard y Tom Hanks. Y lo que yo esperaba, porque, digo, son películas que las categorizaría como películas que cuando estás viendo el domingo, pues estás comiendo, es como, pues la voy a ver, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho es la música. Hans Zimmer no es uno de mis compositores favoritos, pero siento que en estas películas como que sí demuestra una calidad de compositor. Entonces yo estaba esperando como un trabajo, pues por lo menos bueno. Parece que... secamente bueno, por lo menos. No, Dios santo, qué... ¿Qué carajos le pasó a Hans Zimmer en estos años? Ahorita ya, o sea, escuchas la música de Inferno por separado y suena como si te hubieras metido a un club de Ibiza. O sea, todo es con sintetizador, todo es con música electrónica y ya no queda como este atisbo que tenían las otras dos películas, que eran coros. Misticismo que le inyectaban, ¿no? Sí, porque había coros, había cantos gregorianos y eso me gustaba mucho. Ahorita ya... armonizaba pues, muy bien con la temática. Ah, porque compartían. Entonces, en este caso, ya cuando lo ves, es como de que... ¿Qué carajo? Digo... probablemente sea una película que no le haga daño a nadie, pero ciertamente no creo que ya vaya a generar más taquilla este tipo de aventuras. Bueno, ¿y qué sí nos recomiendas entonces? Mira, esta era la película que venía de la semana, entonces está un poquito jodido el asunto, pero lo que puedo rescatar son dos clásicos, como siempre vengo a hablar un poquito de clásicos. En este caso se cumplieron 60 años de Gigante, la última película que hizo James Dean. Gigante es una película que, valga la redundancia, sí, es una película, es una épica americana que habla sobre una familia de Texas que empieza a pelearse por cuestiones de petróleo y que también habla mucho en esta cuestión que siento que no ha envejecido, porque la película habla sobre los inmigrantes, o sea, y del odio que tienen los americanos hacia los mexicanos. Siento que este mensaje no ha envejecido en ningún momento y hasta me da un poco de miedo pensar que no hemos pasado esa época, porque Gigante es una película que, vamos, es del 59 y seguimos con esta temática de por qué están invadiéndonos, por qué se quedan con nuestros trabajos, no deberían estar aquí, espaldas mojadas. Sí, digo, una suerte de anacronismo en la zona sur, sobre todo, ¿no? Sí. Estados Unidos. Y es una película que vale mucho la pena. No es mi favorita de James Dean. Nada más hizo tres películas. Mi favorita es Al Este del Edén. Digo, es Al Este del Edén, Rebelde sin Causa y Gigante. Pero es muy triste ver Gigante y darte cuenta de que era muy buen actor. Porque en este caso es la única vez donde hizo un villano, que es este Jet, que es un vago. O sea, nadie lo quiere de las demás familias. Y de pronto se queda con un pozo petrolero. Empieza a conseguir dinero. Y como él siempre quiso con la protagonista, porque aparte es una mujer la protagonista, que es esta Elizabeth Taylor, y como no pudo tenerla, le empieza a joder la vida a partir del dinero. De hecho, se empieza a enamorar de su hija. O sea, me empieza a ver esta familia desde sus inicios hasta ya cuando empiezan a tener nietos. Porque es como ver una novela, por así decirlo. Porque incluso la película dura 3 horas y algo. Me acuerdo mucho de esa escena final donde lo ves todo derrotado, porque aparte se pelea con Rock Hudson, que Rock Hudson era una de las caras más guapas de Hollywood clásico. No sabíamos que era homosexual hasta ya después que reveló que tenía SIDA. Y era muy amigo de Elizabeth Taylor. Aquí se ve mucho la química que tienen. Y para empezar se está peleando con James Dean. James Dean pues era muy flaco y chaparro y Rock Hudson pues era una masota. Sí. Pero luego lo ves derrotado y lo ves ebrio, gastado, porque aparte ya tienen maquillaje como si estuvieran muy viejos. Y digo, esa escena final donde lo ves tirado
riéndose, es como de que qué pena que se nos haya ido. Vale mucho la pena checarla ya en este 60 aniversario, porque también, reitero, es un mensaje que sigue muy, muy vigente. Actual. Y la otra película es Larry Flint, El hombre del escándalo. Creo que así le pusieron aquí en México. Esta película es de Milos Forman. No sé si reconozcas a Milos Forman. Es el que hizo Amadeus. Amadeus, sí. Es un peliculón. Y todas las películas de Milos Forman siempre son muy buenas, porque aparte es el análisis de un personaje muy misterioso. En este caso, Larry Flint es un genio. Es el que creó la revista Penthouse, que es una revista pornográfica. Todos recordamos Playboy. Pero, bueno, quizás todavía la vendan aquí, Penthouse, creo que sí, todavía la venden. Si han tenido la oportunidad de leerlo, digo, no es que diga que es una lectura que recomiende, pero es... No, bueno, pero eran revistas que se esmeraban por no solamente por exhibir el cuerpo femenino, sino también por tener artículos de fondo. Eso era Playboy, porque lo que tenía... Penthouse era como la contraparte. Sí, es que Penthouse empezó a ser más agresiva, porque si lo ponemos en este contexto... Playboy nunca mostró una escena de desnudo donde hubiera una penetración. Y Penthouse. Y Penthouse dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer eso? Entonces fue como esta versión más agresiva de Playboy. Y no solo eso, también tenían textos de parodia, textos que se burlaba de todo. O sea, y Larry Flint empezó a conseguir enemigos a partir de eso. Fue una vez hasta que se burló de un televangelista. Poniéndolo en un anuncio que era de un comercial de licor, y el licor el eslogan era de mi primera vez, y se estaba burlando del televangelista que pues, te dice que no puedes tener sexo, entonces lo metieron a juicio. Entonces la película trata desde la vida de Larry Flint, de cómo empezó vendiendo alcohol ilegal, hasta cómo se metió a este juicio y la parte muy escabrosa donde pues, le disparan, se queda paralítico, su novia se muere, pero él siguió peleando por esta cuestión de derecho, de la libertad de poder decir algo y de poder publicar algo que a la gente pues, de doble moral no lo quería ver. Digo, no es que lo consumas, pero pues no puedes negar que no se venda ese tipo de cosas. Es una película muy, muy buena. Es de las películas de los 90s que... En los 90s se puso mucho de moda estas películas como de juicio. Aquí sale Edward Norton, uno de sus primeros papeles que yo recuerdo. Vale mucho la pena checarla. Sigue muy, muy, muy entretenida. O sea, estas películas que ves, o sea, tienen como un tratamiento muy serio de las cosas, porque las películas de juicios, si tú lo piensas, cuando tú vas a un juicio tienes que ir para empezar obligatoriamente y te aburren. Pero películas como esta, como Filadelfia, como Cuestión de Honor... Te explican el proceso legal. Te explican el proceso legal de manera muy interesante. Y bueno, repito, Milos Forman siempre tiene como esta habilidad de mostrarnos un personaje muy, 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 muy bueno para hacer las películas biográficas, ¿no? Sí, digo, ya lleva años que no nos hace una película. La última que hizo fue Beethoven. Pero con Larry Flint fue este como gran auge, porque aparte ya había hecho la de Charlie Kaufman, la del Hombre en la Luna. Pero desgraciadamente Milos Forman fue siendo veneno de taquilla. O sea, las películas que hacía ya la gente no las veía. Y pues alguien dijo, pues yo porque quiero ver una película de Larry Flint y... Nadie la quiso. Ahorita ya la estamos reevaluando, pues ya lleva 20 años de que se estrenó. Y pues eso a veces suele pasar, ¿no? O sea, las películas que consideramos, pues digo, ya no, Kane y Vertigo, las odiamos en su época y ahorita ya decimos, oh, es que son las mejores películas de la historia, ¿no? Pues bien, Deus, pues yo creo que queda muy claro que cada vez es más recurrente lo poco atractivo que se vuelve la taquilla en este momento, y mejor recurrir a los clásicos el fin de semana. Cuando digo, es mejor porque así aprendemos un poquito de cine. No todos son Transformers o ese tipo de cosas. Y pues, ¿para qué gastar dinero? Mejor te quedas en la casa y ves un clásico. Aprendes mucho de cine. El consejo de Deus 10 de Soyano. Muchísimas gracias, Deus. No, muchas gracias a ustedes. Por esta colaboración. Vamos a mensaje, regresamos. Romería de la Raza, fusión de las culturas, México-España. Este próximo 16 de octubre, en el Inforum Irapuato, habrá espectáculos culturales, talleres, música y recreación, área infantil, exhibición de autos modificados y la lucha libre, área de comida y la tradicional tómbola DIF. Romería de la Raza, fusión de las culturas. Este próximo 16 de octubre, en el Inforum Irapuato, un evento que se renueva para ti. Transporte gratuito. La zona sur de nuestra ciudad cuenta con un nuevo pulmón.
plantamos más de 450 árboles en el Boulevard Gasoducto de la Ciudad Industrial, lo que mejorará la calidad del aire y beneficiará a los trabajadores de esta zona y a sus familias. El trabajo todo lo vence. Presidencia Municipal. Una vez se tardó 3 días la pipa sin pasar y se me juntaron todos los uniformes de los niños y los trastes, ¿no? Pues se me juntaban muchos y pues no, la verdad no tenía agua para lavarlos. Y ahora pues no, es mejor que tengamos la toma porque pues nos sirve para todo. Hola, soy Lola y a mí el agua me cambió la vida. Regresamos con Luis Omar Morales en la zona de juego. Luis Omar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Justamente en estos días en León, de nueva cuenta, surge la posibilidad de que los Bravos de León regresen a esta ciudad, aquel equipo campeón en 1990 en la Liga Mexicana de Béisbol, y que, bueno, al año siguiente, lamentablemente, por diversas situaciones, se fue a Veracruz. Bueno, pues ahora con esta latente posibilidad de regresar de nueva cuenta. Y justamente al frente de este proyecto, de esta intención de regresar al histórico Bravos de León, se encuentra el empresario Mauricio Martínez Albizu, quien, bueno, pues amablemente nos recibe el día de hoy, bueno, pues vía telefónica, pues para platicar justamente de esta situación de regreso de los Bravos de León. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Sí, Omar, Javier, buenas tardes. Gracias a todos. ¿Qué tal, Mauricio? De nueva cuenta, ¿no? Un intento por regresar a esta franquicia de los Bravos de León. Eres un amante del béisbol y, bueno, pues ha sido una de tus prioridades, ¿no? Y ahora con una nueva posibilidad de concretarla. Pues sí, dicen que la tercera es la vencida. Ojalá que esta sea la buena y estamos trabajando muy duro. No, de hecho, ya, a diferencia de las dos veces anteriores, en esta ocasión tenemos un poquito más claro cómo es la logística, qué es lo que se requiere, qué es lo que nos pide Liga Mexicana de Béisbol. Y primeramente yo sé el 1 de noviembre que la asamblea, ya salgamos con el registro, ya para tener el título de que Bravo regresa aquí a León. Se ha manejado la posibilidad de que sea la franquicia de Broncos de Reynosa, Mauricio. ¿Cómo se realizaría o cómo se concretaría el regreso de los Bravos? Definitivamente esa es la negociación con la gente de Reynosa, o sea, con el equipo de Broncos. Entonces no hay otro, es el único con el que estamos en negociación y ahí en la asamblea vamos a proponer, que de hecho ya lo hicimos con el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, con Plinio Escalante, ya le presentamos el proyecto, le encantó. León es una ciudad que atrae y es una ciudad que está en un crecimiento impresionante. Entonces, para la liga, nuestra ciudad la ven con muy buenos ojos. Entonces, son dos requisitos. Una, que es la remodelación del estadio, y otra, quiénes van a ser los inversionistas. Entonces, el primer requisito se lo dejamos muy claro. Entonces, en esa parte él se queda tranquilo de decir, ok, ya me queda clara la remodelación. Ahora nada más, el 1 de noviembre, me dicen quiénes van a ser los dueños. Y se mete a votación ahí mismo y ahí mismo se decide si León se queda adentro del circuito. Por partes, primero la cuestión de la remodelación del estadio. El titular de Comú de León, Antonio Rivera, habla de 15 millones de pesos de inversión para remodelar el inmueble. ¿Qué requiere el Domingo Santana para cumplir cabalmente los requerimientos de la Liga Mexicana de Béisbol? Bueno, los requerimientos mínimos son las barras acolchonadas, el campo de juego, el terreno de juego tiene que estar impecable, tiene que ser como una alfombra, como una mesa de billar. Entonces hay que levantar todo ese pasto, hacerle desnivel, meterle varios tipos de tierras. El terreno de juego es lo más importante que hace énfasis la Liga Mexicana de Béisbol. Y por otro lado, pues te comento que las barras tienen que estar acolchonadas,
y la directiva de nosotros está trabajando fuertemente en tener áreas muy limpias, donde sabemos que este es un espectáculo familiar y es lo que queremos preservar y queremos fomentar. O sea, entonces, para que vayan más mujeres y más niños, necesitamos tener áreas limpias, baños limpios, que estén nuevos. Y eso es lo básico que tiene que tener el estadio. El alumbrado se encuentra en perfectas condiciones, el alumbrado está prácticamente nuevo. Entonces, y ya durante el transcurso, este lapso de noviembre a marzo, que se haga la remodelación, vamos a ver qué más podemos conseguir con patrocinadores, ya con gente que se monta el proyecto, con los mismos socios. Ya una vez teniendo la autorización de Liga Mexicana, que el León juega, vamos a ver qué más podemos meter, porque aunque la pantalla gigante no es un requisito, pero sí, para nosotros sí es indispensable tener una pantalla gigante donde la gente pueda estar. Es parte del entretenimiento. Entonces, pues ahí estamos con mucha gente atrás de esto, con mucha gente trabajando, y pues ahí cruzando los dedos para que el 1 de noviembre ya tengamos un sí definitivo. ¿Cuál sería el plazo para que quede listo el Domingo Santana? El mismo marzo, o sea, la parte más tenemos muy poquito tiempo. O sea, si se autoriza en noviembre, tenemos lo que es de noviembre, diciembre, enero, febrero, y marzo ya tiene que estar listo, porque en marzo es el juego inaugural, la última semana de marzo. Entonces, prácticamente, de hecho, si llegáramos a tener la franquicia, tendríamos que hacer pretemporada en otra parte, porque no hay otro espacio aquí en León que se pase pretemporada. De hecho, la gente de Monclova, que aquí hacía pretemporada, ya se les dijo que no pueden venir. Okay. Van a tener que buscar otro espacio diferente. Ok, Mauricio, y bueno, el otro punto, la cuestión de los empresarios, de los inversionistas. Pues en la Liga Mexicana hay equipos que están solventados de manera muy fuerte, ¿no? Sobre todo el caso de Diablos, de Sultanes. En este caso, pues me imagino que no va solo, ¿no? En este proyecto. No, definitivamente ellos son unos monstruos. O sea, Diablos, por ejemplo, pues tenía don Alfredo Hart, que fue el dueño de Banamex. Entonces, yo simple y sencillamente soy un promotor, pero atrás de mí hay gente que le va a invertir lana, o sea, hay gente que es la que va a poner el billete. Yo simple y sencillamente estoy promoviendo para que esta ciudad tenga otra vez béisbol, para que se promueva las ligas infantiles, para que se promuevan las escuelitas, para que se promueva pues todo lo que es la parte de dinámica de lo que incluye la parte del béisbol. Entonces, sí, definitivamente no es un socio, van a ser varios, porque el tiro está fuerte. O sea, hay mucha competencia en el interior de la Liga Mexicana de Béisbol, y es una liga que está creciendo con los nuevos empresarios que han llegado a tomar los nuevos equipos. Ellos han llegado con una visión diferente, con una visión más competitiva y con una visión más de espectáculo. Entonces, se vienen cosas buenas. Entonces, estamos en el mismo canal que estos nuevos empresarios que han llegado a la Liga Mexicana de Béisbol. Hay que ir paso a paso, pero ¿a partir de qué momento se podría estar pensando ya los jugadores del equipo, sobre todo considerando que, bueno, pues una de las partes más importantes para mantener un equipo pues son los sueldos a los jugadores, ¿no? ¿Cuándo se podría pensar en este apartado? Ya tenemos proyectada la nómina, cuánto se gasta anualmente, ya tenemos proyectado muchas cosas. Nada más, en cuanto nos digan el sí, inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar en cuestión de primero luego conseguir un gerente deportivo, que es el que se va a encargar de ver en qué condiciones está el equipo actual y qué es lo que nos va a hacer falta. Y pues ya hablando que hay con varios directivos de la Liga Mexicana, pues hay el apoyo de jugadores para alimentarnos de jugadores mientras hacemos nuestra escuela, nuestro semillero. Entonces, yo creo que va a ser muy rápido. Sí, vamos a armarnos rápido, lo estamos haciendo desde ahorita, ya estamos planeando ahí más o menos quién va a ser el gerente deportivo. Y pues bueno, o sea, ya estamos ansiosos que sea 1 de noviembre para entrar a la asamblea y primeramente yo ya tener nuestra franquicia después de 25 años. Mauricio, te habla Javier Bravo, aquí saludándote también en la revista de La Una. Pues mira, particularmente me ha tocado seguir tu lucha incesante particularmente desde 2009. Esa gestión incesante que has tenido para poder resurgir a los Bravos de León, también tu participación en la Copa Gobernador, las gestiones interminables, el desinterés que en algún momento pues acusaste
en los diferentes niveles de gobierno. Pues en esta ocasión, ¿ha notado una actitud diferente? Digo, la última ocasión que recuerdo en la que hubo una cercanía importante con el proyecto fue cuando Héctor López Santillana, ahora alcalde de León, era secretario de gobierno. Y él incluso le tocó pues ahí tener esa gestión, esa relación contigo. Ahora es alcalde. ¿Cómo ves ahora la actitud tanto del gobierno estatal como del municipal para poder llevar a cabo este proyecto? Por lo pronto pues viene la remodelación del estadio, pero evidentemente para apoyar, para impulsar este proyecto. Mira, Javier, lo acabas de mencionar perfectamente. El que estaba hace en el 2009 apoyando este proyecto desde gobierno era Héctor López Santillana. O sea, Héctor, desde que conoció el proyecto, ha sido el único político, el único que nos ha dicho. Le enseñamos un video y dijo, no requiero que me expliquen, yo sé que esto le hace falta a la ciudad y a nuestro estado. Yo voy a apoyar para que este proyecto se dé. Pero tristemente, entre el gobierno estatal y municipal no había buena relación. Entonces, ¿qué de diferente ahora? Pues que nada más Héctor llega a León, retomamos el tema, y es un hombre que tiene una visión impresionantemente amplia, cosa que los alcaldes pasados, pues la verdad es que no les interesaba el deporte, o sea, es triste decirlo, pero a nadie de los pasados les interesó tanto como a Héctor. O sea, Héctor sabe que esto es empleo, derrama económica, muchísima gente se va a beneficiar de este proyecto. Tenemos contemplado contratar a gente de la tercera edad para taquilla, a gente con capacidades diferentes en las entradas. O sea, queremos hacer un proyecto que envuelva a nuestra sociedad y que le beneficie. Queremos dejar escuelas por todos lados. ¿Para qué? Para que eso sea en pro de un beneficio social. Ya a mí me ha tocado ver cómo chavitos, a lo largo del tiempo, que han sido muy buenos beisbolistas, por no haber un equipo profesional o por no haber una orientación, se han perdido las drogas, se han perdido en cosas que ahí los tiene tirados. Pero en cambio he visto también como chavos, como gente del lago que han aprovechado la venida de acereros, pues ahorita están jugando Liga Mexicana, ahorita hay un chavo de León jugando en Mazatlán, en pretemporada. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos que la gente que tiene talento y tenga ganas, abrir las puertas de Bravos para que de ahí se puedan catapultar hacia grandes ligas o hacia, sencillamente, que tengan una carrera profesional, por si no pueden ser deportistas profesionales. Entonces, es mucho trabajo, es una labor muy grande la que estamos haciendo, y si no fuera por el alcalde, definitivamente esto otra vez no se podría dar, porque esto tiene que ir de la mano sociedad y gobierno, definitivamente. Y tú también como empresario, Mauricio, como amante del deporte, como leonés, sin duda alguna, pues el hecho de que regrese, concrete la llegada de los Bravos, se armaría este tridente, ¿no? El fútbol, ahora el básquetbol con Abejas de León y el béisbol con Bravos, sin duda alguna también sería importante para la ciudad, ¿no? Para la ciudad, acuérdate que en el 90 quedó campeón de León, campeón Bravos y campeón de Chuveros. Y la idea es, ojalá y nuestro deporte haga una sinergia para que tengamos deporte profesional de primer nivel y que la gente tenga la oportunidad de sentirse orgullosa de los varios deportes que tengamos en la ciudad. Hay que arroparlos, hay que enraizarlos. Claro que el fútbol está muy enraizado aquí en la ciudad, pero nosotros somos otra opción que venimos a dar a la ciudad y que la gente que le gusta ese deporte sienta el orgullo de irle a un equipo local. Igual, ya somos una ciudad muy grande donde también viene mucha gente de México, mucha gente de Sinaloa, de Sonora, hay japoneses por todas partes. Entonces, pues también tenemos la visión de traer jugadores japoneses. ¿Para qué? Para que se identifiquen con la comunidad japonesa que hay aquí en el estado. Te digo, son muchas cosas que tenemos ya planteadas. El proyecto está demasiado grande, es un proyecto que abarca demasiados puntos, que sí queremos hacerlo bien. O sea, queremos enraizar aquí el equipo. ¿Para qué? Para que la ciudad tenga un equipo digno para esa ciudad. Perfecto, Mauricio. Pues ojalá que el 1 de noviembre estemos escuchando buenas noticias, ¿no? Ya de que se concrete el regreso de los Bravos de León. Primeramente, Dios, vamos a seguir trabajando y el 1 de noviembre que haya la gran sorpresa.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Mauricio, por atender la llamada y bueno, estaremos en contacto para pues poder dar a conocer esa noticia, ¿no?, del anhelado regreso a los Bravos de León. Muchas gracias a ustedes, saludos allá al auditorio, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Importante ese tema que mencionaba y muy buen dato, ¿eh? Prácticamente en un lapso de 2 años, campeones en los 3 deportes profesionales. Uh-huh. Así es, y que bueno, pues realmente ahora a lo mejor costaría un poquitito en este caso en el básquetbol y en el béisbol, pero realmente pues es un paso importante, ¿no? Después de tantos años en donde únicamente, incluso el mismo fútbol, ¿no? León estuvo alejado de los primeros planos del profesionalismo en el deporte, pues ahora de 4 años para acá con el regreso de León a Primera División, ahora con el regreso del básquetbol y bueno, pues esta latente posibilidad de regresar al béisbol, sin duda alguna sería un escaparate, ¿no? Un importante, sobre todo también porque León, bueno, pues se ha podido consolidar en otro tipo de deportes, ¿no? El deporte, sobre todo en el deporte motor, en donde también, bueno, pues con el rally, con el motocross, ya se han afianzado aquí en León y bueno, pues es una amplia gama de posibilidades para... que a final de cuentas le benefician a la ciudad, ¿no? Ojalá que se concrete esta situación. Perfecto. Luis Omar, muchas gracias. Gracias, Javier. Únicamente, bueno, por recordar, hoy a las 9 de la noche, León contra Veracruz. León, pues que en caso de ganar y una combinación de resultados, pues podría meterse de lleno los 8 primeros lugares de la tabla. Algo que, bueno, pues hace 5 jornadas, 7 semanas por las fechas FIFA que se atravesaron. Difícil. Pues se antojaba, me parece hasta imposible, ¿no? Era el último lugar general con 4 puntos de 15, de 21 posibles. Entonces ahora pues con al mando de Javier Torrente se han recuperado y bueno, hoy insisto, un triunfo y una combinación podría meter a León entre los 8 mejores de la tabla general, ¿no? Un punto lo separa nada más, entonces bueno, habrá que ver si se aprovecha o bueno, todavía tendría otras 4 oportunidades, tomando en cuenta que contando este partido contra Veracruz todavía faltan 5 fechas para el final del cierre de la temporada regular, para el cierre de la temporada regular. Perfecto, para estar pendientes. Vamos a mensajes y regresamos. Rehabilitamos el centro histórico con decenas de acciones que benefician a toda la población. León se transforma, renace y revive sus espacios con más orden y mejor imagen urbana. El trabajo todo lo vence. Presidencia Municipal. Antes yo me salía a jugar y me ensuciaba mucho y me daba mucha sed y no hallaba con qué tomar agua. Y ahora ya puedo tomar agua, ya me puedo bañar y me puedo lavar los dientes. Yo soy Evelyn y el agua cambió mi vida. Casi ya a las 3 de la tarde, pero afortunadamente Adolfo Ponce de la Garza nos tuvo a bien esperar para conocer su comentario. Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Sí, un poquillo más tarde, pero bueno, pues hay fallas técnicas y fallas de todos lados y hay que entender, hay que ser ahora sí que comprensivos. Apoyando en las buenas y en las malas. Gracias, Adolfo. Oye, pues para platicar rápidamente de esta encuesta de Consulta Mitofsky, resultados muy interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel gubernamental, me parece a mí. Mira, fíjate que yo lo veo desde esto. Es una encuesta netamente para el Círculo Rojo. Sí. No es para que la... No traía otra intención más que para que la conocieran ciertas personas y que ciertas personas la analizaran y se mandara un mensaje. Por demás, interesantísimos desde sí. Muchas perspectivas, ¿no? La digo, sin lugar a dudas, la primera, la que más sorprende, es la calificación que se le da al gobierno estatal y cómo sale muy mal evaluado, sin
sin lugar a dudas, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. Ahora, la pregunta que siempre todo mundo se hace, bueno, ¿y quién hace la encuesta? Porque que todo mundo la trata de descalificar, o tratando de decir es que la hizo fulano, es que viene por fulanito, por perenganito, con ciertos objetivos. Yo no lo veo desde esa perspectiva, no creo que alguien la haya mandado a ser como tal dentro de los actores políticos, porque al final de cuentas Roy Campos la publica en su página. Sí. Y la otra lleva un prestigio, ¿no? No vamos a poder decir es que está cuchareada para alguien, ¿no? El caso de que, fíjate que la mandó a ser Diego Sinué. Bueno, pues Diego Sinué, al final de cuentas, sale también con muy mal parado, ¿no? Uh-huh. Pues en general, el índice de conocimiento que tiene de cada aspirante ronda del 89%, del 88% al 98%. De desconocimiento de todos los aspirantes. De desconocimiento, ese es a donde vamos. O sea, estamos hablando que es el más conocido dentro de las minorías. O sea, exactamente. Todo mundo está bajo del 20%. Nadie supera el 20%. Lo cual, bueno, pues es muy, muy poco, ¿no? Estamos hablando. La otra de las cosas, de lo que se dan y de los que responden, también dicen, bueno, no estamos satisfechos como se está llevando el gobierno y creemos que el candidato debe de ser alguien alejado del gobernador. O sea, no cumple con Diego con ese perfil. La otra, tiene que ser alguien con mucha experiencia. Eso significa alguien con cierta madurez, tanto intelectual como física, que represente esa madurez. Diego no la cumple con esa experiencia. Entonces sale muy mal parado. El gobernador no lo pudo haber pagado porque, bueno, la paga conoce, no va él a filtrar va a difundir. Los datos que lo ponen también con la gente, pues oye, discúlpame, pero señal de que no está trabajando nada bien, ¿no? Y sus calificaciones son paupérrimas. El lado del PRI. Vienen y dicen, bueno, Gerardo Sánchez la pagó. No, Gerardo Sánchez no la pudo tampoco porque, bueno, pues nos damos cuenta que sale muy mal parado dentro de toda su actividad y el proselitismo alrededor del Estado y bla, 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 bla. Nos damos cuenta, pues, que no, que también existen formas que no le están dando esos resultados, ¿no? Miguel Ángel Chico sale mejor posicionado en preferencia dentro del prismo y en general en respecto y en relación a Gerardo Sánchez. Pero nada más dentro del PRI, nada más mencionaron a dos. No mencionaron a otros dos que están ahí en el caldero y que se están cocinando. Entonces, los otros, pues lógicamente que no la pudieron haber pagado tampoco, pues porque no aparecen, ¿verdad? Entonces, hay que ver quién o de dónde sale esa encuesta, y quizá no es ninguno de los actores políticos. ¿Por qué no ver hacia algún grupo empresarial o grupos de determinadas sectores de la sociedad que estaban interesados en patrocinar esta encuesta nomás para ver y mandar mensajes que también están jugando? Yo te diría, Fito, yo creo que lo más impreciso, digamos, lo más circunstancial que pudiera ser más volátil son los datos de percepción preelectoral, es decir, lo que tiene que ver con la intención de voto, la popularidad de los candidatos, pero quizás lo más contundente, lo que me parece más puro, digamos, en la expresión popular, tiene que ver con las preguntas que son sobre el gobierno. Es decir, hay una pregunta muy concreta que es la calidad de vida, y en la calidad de vida hay un 71% de pesimistas que dicen se vive peor o igual de mal. Entonces yo creo que esa es la parte como más concreta, la más vívida de la encuesta, ¿no? Que ese es ahí donde precisamente se está reflejando lo que yo te mencionaba en relación a los resultados del gobierno estatal, ¿no? Sí se está cumpliendo con ese objetivo. Nos presumen un boom automotriz, un auge industrial dentro del sector automotriz, pero no se está reflejando en esa calidad de vida que teóricamente debe de reflejarse. Exacto. ¿Y por qué esa calidad de vida? ¿Qué influye en la calidad de vida? Sería un error si parte del
gobierno o los analistas, nada más lo considerásemos desde la perspectiva económica. La calidad de vida influye en muchas otras cosas, y una de ellas es la seguridad, y otra de ellas es también es qué expectativas tengo para un futuro. Entonces, nos estamos dando cuenta que estamos estancados en eso, y por eso ese es el reflejo de cerca del 72% de la población que te dice, oye, no, estamos igual o peor. Uh-huh. Y la otra, necesitamos un cambio drástico, drástico de timón, que también te hablan el 60% prácticamente de los encuestados. Entonces, o un 57%, perdón, pero sí te están diciendo las cosas no están bien, no estamos contentos. Inclusive mencionan y dicen, estamos buscando a alguien de otro partido. Uh-huh. Que no sea cercano al gobernador, 62.4%. Cercano al gobernador, uno, esa es otra. Pero luego por ahí también te menciona en una de las preguntas a la hora que te dice, oiga, y que sea del PAN o que sea de un partido distinto al PAN. Exacto. Y el 41% prácticamente te dice, no, que sea diferente al PAN. Así es. O sea, le están dando un mensaje a quién, ¿sí? A alguien o que deba de crecer, o a algún empresario que quiera algún partido pequeño, o algún empresario que se quiera ir por la libre, o algún político que se quiera ir pues independiente. O sea, hay que seguir manejando y explorando esos resultados, que por el tamaño de la muestra, que son 900 personas, no podemos inferir nada de esto, porque no podemos hacer cruces, pero tiene la encuesta cosas muy interesantes para seguir profundizando. Así es, y no, bueno, y yo creo que la parte, te digo, más circunstancial es precisamente la preelectoral, porque digo, hay cuestiones que son muy coyunturales, como la conformación de las candidaturas, el caso concreto de Acción Nacional, que encartan a tres, pues bueno, hay otros dos interesados, y al final también prevalece el método. Y ahí es donde yo creo que hay mayor preocupación, porque si la mayoría pide a un gobernador o un candidato que esté alejado del gobernador, híjole, pues yo creo que la baraja se le reduciría muchísimo para un candidato. Creo que son apuntes, digamos, para empezar a afianzar lo que ya viene siendo el año más político de todos, que es el anterior al de las elecciones, ¿no? Al de las definiciones, el 2017. Totalmente, ¿no? Y algo que también va a empezar a descartar candidatos, sobre todo no tanto en el PAN, pero sí en el PRI y en algún otro, es el hecho de que la gente no quiere una mujer. Están buscando a un hombre, ¿no? Uh-huh. El 45% te dice no, que sea hombre. ¿Por qué? Hay que ver entonces el por qué la gente está pidiendo un hombre. ¿Qué sucedió en Celaya? ¿Qué sucedió en León? ¿Qué está sucediendo en algunos otros municipios donde la gente ya tuvo ahora sí que presidente municipal mujer y que no estuvieron satisfechas con esas gestiones? ¿Y cómo va a influir, sobre todo en el PRI, las expectativas que pueda estar teniendo Bárbara Botello en decir, oigan, yo quiero ser la candidata a gobernador por el PRI. Entonces, todo eso nos va a llevar a algo bien interesante durante todo el resto del año, ¿no? ¿Cómo se van a ir conformando? ¿Hasta dónde, si Diego quiere ser el candidato del Partido Acción Nacional, hasta dónde le conviene la cercanía con el gobernador, pero también hasta dónde dejaría las posibilidades de ser él si se separa del gobernador? Eso es importante porque finalmente la exposición que tiene en este momento y quizás el nivel de conocimiento se deba mucho a la operación del programa Impulso, con una gran cantidad de recursos estatales adquiridos mediante deuda, eso hay que decirlo, son 2,000 millones de pesos aproximadamente que él está administrando y que evidentemente le dan una exposición mayor que a los demás. Totalmente, ¿no? Pero también debemos de ver que por una parte esa sombra de ese de cobijo que le está haciendo ese árbol, ese proyecto, ese programa gubernamental, y que sea el delfín prácticamente ya anunciado y sacado a placear del gobernador, cómo le está contrarrestando y afectando su condicionante de un posible precandidato, ¿no? Y lo que llama la atención también, sin duda alguna, es a Fernando Torres Graciano, cómo le puede llegar a beneficiar esas condiciones adversas de Diego, a pesar de que está muy mal posicionado dentro de la conocencia en general, ¿no?
Así es. Muy bien, Fito, pues algo muy importante para seguir analizando, ver si Consulta Mitofsky pues hace más encuestas de estas, porque creo que ya de cara al cierre del año sería muy interesante y estaría, como dicen aquellos, alborotando la gallera. Y falta algo bien importante, falta, Javier, falta ver y analizar qué está sucediendo a nivel municipal, porque al final de cuentas el resultado de los candidatos para gobierno del estado van a influir mucho en los aspectos de qué está sucediendo y cómo se está comportando a nivel municipal las preferencias electorales. Y ahí es donde vamos a ver realmente cómo se va a comportar una elección para poder ver pronósticos de saber si va a haber cambios, va a haber sorpresas y quiénes pueden ser los beneficiados, qué partido puede ser el beneficiado en las elecciones del 2018. Toma sentido aquella teoría que tenía Juan Ignacio Torres Landa, no sé si la recuerdas, donde decía lo más importante es la fórmula que él estableció en los municipios del corredor industrial. Si ganamos estos municipios, prácticamente estamos en la antesala de la gubernatura para la alternancia. Era muy pragmático, Juan Ignacio, y creo que eso se refleja en lo que estás mencionando, ¿no? Los movimientos que hay en los municipios también impactan en la elección estatal. Totalmente, ¿no? Y la va a condicionar el triunfo o va a condenar la derrota, ¿no? ¿Qué está sucediendo a nivel estatal? Digo, a nivel municipal, ¿no? Y hay que verlo porque ahí es determinante y ojalá la próxima encuesta de alguien, o sea, una casa seria me refiero, sea tan robusta en su muestra como para poder hacer esos cruces y ahí sí vamos a ver un contexto más interesante de análisis. Pues seguiremos estando pendientes, Adolfo, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por atender este programa y el segmento. Bienvenido, Adolfo Ponce de la Garza con el segmento de los especialistas. Vamos a mensajes, regresamos ya con un bloque breve pero sustancioso de la Interlínea Semanal. Yo cuando no tenía agua, yo andaba con mis garrafones yéndome hasta a unas 4 o 5 cuadras pidiéndoles por favor a las familias que vivían por allí que me dieran permiso de llenar mis pomitos de agua para traerlos aquí a mi casa. Y pues eran unos momentos muy difíciles que pasaban aquí la familia. Ahora pues estamos agradecidos con las tomas que nos han puesto Zapal, toda la comunidad. Yo soy el señor Apolonio y sí, esto cambió mi vida. Como origen y parte esencial del Festival Internacional Cervantino, la Universidad de Guanajuato tendrá una amplia participación en el festival cultural más importante de América Latina. La Universidad de Guanajuato participará con 415 artistas universitarios de grupos artísticos consolidados, así como con sus recintos universitarios en la 44ª edición del FIC 2016, sustentando la vocación del festival de ser un escenario para que los artistas nos ofrezcan su ímpetu creativo. El origen del FIC se encuentra en el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, que desde 1953 representa los entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra de manera ininterrumpida. Son ya varias generaciones de universitarios que han dado vida a los personajes de esta obra que trasciende en expresiones artísticas y que se inscribe en la imaginación, en el pensamiento y en los modos expresivos de todos los pueblos. Esta celebración abre una de las ventanas más luminosas de la Universidad de Guanajuato en la difusión de expresiones artísticas para el deleite de la comunidad universitaria, la sociedad y del mundo. Disfruta de la UG en el FIC con los trajes tradicionales y la calidad dancística del ballet folclórico Bafuj, la cartelera del cineclub dedicado a Jorge Pantoja Merino in memoriam, la elegancia musical de la Orquesta Sinfónica OSUG como uno de los ensambles de mayor prestigio en el país y con una sólida proyección internacional, las voces vibrantes del coro universitario, la famosa estudiantina y la tradicional participación del grupo de teatro universitario, Universidad de Guanajuato, el proyecto artístico y cultural de mayor impacto en el estado y la región. Gloria y honor, Universidad de Guanajuato. Una vez se tardó 3 días la pipa sin pasar y se me juntaron todos los uniformes de los niños y los trastes, ¿no? Pues se me juntaban muchos y pues no, la verdad no tenía agua para lavarlos. Y ahora pues no, es mejor que tengamos la toma porque pues nos sirve para todo. Hola, soy Lola y a mí el agua me cambió la vida.
Llegamos a la recta final del programa, viernes, Interlínea Semanal. Carmen Martínez, hola. Gracias. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Oye, pues vienes de precisamente de atender una conferencia de prensa de otro de los aspirantes que por lo menos se ha presentado de manera pública, aspirantes a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Así es. Que por primera vez se realiza bajo una consulta. Vamos, la atribución sigue siendo para el gobernador, pero él está obligado a emitir una convocatoria para organizaciones civiles que postulen aspirantes a esta cartera. Antes él hacía su baraja de tres propuestas, uh-huh. Las mandaba al Congreso y se votaban. Pero entonces este tema empieza ya, hoy termina prácticamente ya el plazo. Hoy termina el registro a las 8 de la noche. Antes de entrar en materia, pues platícanos este nuevo aspirante, ¿quién es? ¿Quién lo apoya? Se llama Germán Estrada, él ya había estado en algunos cargos, había sido su último cargo delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, su mayor experiencia es en el ámbito académico, ha sido catedrático en varias universidades y también en el área electoral, estuvo varias veces como consejero del IFE en aquel entonces. Entonces ha tenido como ese perfil de participación. Mucho tiempo también estuvo tratando el tema de migración, por eso mismo fue que después se le nombró como delegado. Él aclara que es apartidista, que no tiene ninguna afiliación política y que bueno, su única intención es aportar y servir, claro, como seguramente. Su nombre es Germán Estrada. Germán Estrada. Germán Estrada. Muy bien, para revisar sus antecedentes. ¿Quién lo apoya y quién lo arropa? Quien lo arropa principalmente es Marta Fox Quesada, hermana del expresidente Vicente Fox Quesada, uh-huh. Y un grupo de 57 organizaciones civiles. Pues ya también estuvimos viendo que otro de los aspirantes también está siendo arropado por varias. Él comenta que tiene 57 firmas y 57 asociaciones que lo respaldan, entre ellas muchas enfocadas al ámbito catedrático, como la Universidad Iberoamericana León, la Universidad La Salle, el Tecnológico de Monterrey. Uh-huh. Incluso dice que también lo está apoyando hasta el equipo León, pero bueno, eso no entra dentro de la empresa privada. Creo que es una empresa. Conserva la AC, pero digo, tanto donde sea no tiene actividad. No, además el ámbito pues es realmente futbolístico deportivo y no es bueno, marketing deportivo, sí, utiliza sí, puede un poco. Ser. Ajá. Entonces, bueno, es lo que comentó él. A mí me parece que tiene un perfil un poco pues como un poco tibio, llegó o muy moderado, muy conciliador, porque bueno, le pregunté sobre este apoyo que le están dando a otro aspirante y él comenta que bueno, que él cree que este proceso ya ahora con esta apertura que se puede tener de que ellos sean como impulsados por diferentes asociaciones civiles permite que sea más visible todo el proceso de selección de la terna que luego va a ser propuesta al Congreso y bueno, que él cree que todo va a estar perfectamente bien transparente durante el proceso. No, por lo menos se intenta, sí. O intentamos nosotros también hacerlo visible. Tenemos un... Sí, tenemos un video. Él lo que nos comenta en este video es su principal propuesta para la Procuraduría de los Derechos Humanos es trabajar ya de mano a mano con los ciudadanos, quitarle el nombre de Procuraduría, dice que puede ser algo factible para que el término Procuraduría no cause como cierta intimidación a los ciudadanos, porque dice que a veces se asocia con el hecho de que son instituciones gubernamentales, uh-huh. Y bueno, hacer una comisión como es a nivel nacional, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seguir más o menos este patrón para que bueno pueda ser más ciudadanizar, ese fue el término que él utilizó, hacerlo más cercano a los ciudadanos, y te parece, vamos a escuchar un poco de lo que comentó. Vamos a escuchar. Germán Estrada. Una queja, no, mejor lo arreglamos por otra forma. ¿Cómo hacer para hacer esta institución que es muy ciudadana y que es de logros ciudadanos, cómo acercarla y hacerla más ciudadana, más cercana a la gente, en las plazas, en el transporte público, que la gente tenga la confianza de acercarse y preguntar? Esto de los derechos humanos es muy comentado, pero en nuestra historia es nuevo. Las reformas constitucionales son prácticamente de ayer. Los abogados lo saben, pues se hablaba de garantías constitucionales, de garantías individuales, pero es hasta muy recientemente que el término derechos humanos se inserta en la Constitución. Tenemos que reeducarnos en ese tema. La segunda idea eje es sumar. Mi propuesta es llegar a sumar, con respeto ciertamente, pero hay que sumar para generar mayor protección y respeto a las personas en sus derechos. No existen derechos humanos si no existen personas. Entonces, la siguiente idea es eso. Vengo, quiero sumar. Y para sumar no se puede hacer solo. No lo puede hacer la Procuraduría. Tenemos que hacerlo en el ámbito municipal, en el ámbito estatal,
y por supuesto en el ámbito federal, porque luego dicen no es competencia, es competencia federal, pero tenemos más de 52 delegaciones aquí en el estado con las cuales tenemos que interactuar y interactuamos cotidianamente. ¿Cómo vincularnos? Lo mismo con sociedad civil organizada, lo mismo con universidades. Vengo, mi propuesta es sumar. Hay un carácter vinculatorio, hay un carácter jurídico de las recomendaciones y de las observaciones, pero también hay de parte de las instituciones municipales y estatales luego muchas limitaciones de recursos. Correcto. Están las palabras de Germán Estrada, que es el otro aspirante. Aquí estoy revisando ya también el otro que tenemos registrado mediáticamente, sí, que es José Manuel Ramos Robles, quien por su parte fue arropado por 50 organizaciones, 9 de ellas parte de la red institucional de la propia Procuraduría, sí, una red instaurada por el propio Gustavo Rodríguez Junquera. Otra parte son organizaciones que pues, son beneficiarias de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y pues, resalta también la presencia de una mujer que es miembro del Consejo Consultivo de la misma Procuraduría. Es decir, un apoyo ciertamente institucional, nada lo impide, pero llama la atención pues una cierta candidatura oficial, que bueno que no nos hubiéramos dado cuenta sin esta reforma legal, ¿no? Realmente pues antes no había ese procedimiento, esto lo hubieran hecho de manera pues prácticamente claro, discrecional. Mucho. A lo mejor ya José Manuel Ramos sería el procurador, oficial. Uh-huh. Aparece Germán Estrada mediáticamente. Sabemos que hay más propuestas. Vamos a hacer el corte. Vamos a solicitar esa información a la Secretaría de Gobierno para saber cómo quedó y quiénes son los aspirantes. Sí, hoy el gobernador Miguel Márquez en Guanajuato estuvo hablando sobre este tema, le preguntaron sobre estas designaciones y él comentó que hasta el momento lo que sabe es que son 4 aspirantes, uh-huh, se tendrá que elegir una terna, todavía hay horas para que quienes así lo deseen puedan seguir siendo arropados o meter sus currículums o como propuestas. Y bueno, él aclaró que no se va a meter en este proceso, que quien está llevando directamente la selección y las entrevistas es el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, para que él no tenga nada que ver y entonces no se puede entender que el gobernador está beneficiando a alguno de los suspirantes. Bueno, ese es el tema en este momento, la sucesión en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Una sucesión necesaria, una sucesión ya después de 8 años de un solo procurador, siempre son sanos los cambios, más allá de si Gustavo Rodríguez Junquera fue bueno o malo, ya se estará haciendo el análisis finalmente de su gestión. Hubo reformas legales en su gestión, hubo también algunos avances, recomendaciones, también hubo cierta queja sobre la tardanza ya de los procesos. Mucho tiene que ver que durante, yo creo que eso sí es una realidad, durante los 8 años prácticamente, pues más gente empezó a acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es decir, se fue difundiendo ya la labor que estaban realizando, y esto pues evidentemente conllevó una carga de trabajo que, digamos, el reto pues del titular durante esos 8 años y el reto del que vendrá también es robustecer precisamente la capacidad para poder atender esas solicitudes y también la sana distancia del gobierno estatal. ¿Qué? Yo creo que eso es... Sí. Clave. Que era lo que comentaba él, ¿no? De la distancia para ser un organismo como más ciudadano, más aterrizado y que no tuviera tanta intervención de ninguna, ni del gobierno del estado, ni municipal, ni federal. ¿Hizo hincapié Germán Estrada en ese aspecto? Sí, hizo hincapié en ese aspecto. Lo que él resaltó fue el aspecto de ciudadano, por eso decía que podía cambiar el nombre de Procuraduría a comisión, uh-huh, para que la gente no se sintiera intimidada y fuera un carácter más ciudadano institucional. Y pues mencionó que procuraría tener una distancia sana y cada quien como con su labor y sus obligaciones, ¿no? Gobierno por un lado y él por el otro. Y aclara que, bueno, no tiene vínculos con el Partido Acción Nacional, tampoco con el PRI, porque al ser un delegado federal o que salió de la delegación federal, pudiera pensarse que tuviera algún vínculo con el PRI. Él dice que no, que ni con PAN ni con PRI, que siempre ha sido, pues, estaba metido en la política, pero más como del carácter desde el propio Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Correcto. Se esperaría finalmente del nuevo titular una energía mayor, ya cuando hay temas que se avecinan, claro, como el matrimonio igualitario, la propia adopción, sí, vamos, varios temas que se han quedado en el tintero en un estado como Guanajuato, sí, bien tradicionalista, sí, conservador, pero que finalmente debe de estar, no debe de estar por encima esa tradición, ese conservadurismo, uh-huh, por las legislaciones federales, por las reglamentaciones internacionales y por finalmente por la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Donde queda muy claro y el
el directamente implicado en hacerlo valer, en empujar esos temas, pues es el propio titular, el ombudsman en Guanajuato. Que hasta ahorita Junqueira ha tenido, o sea, ha sido muy discreto en ese tipo de temas, también no se ha querido meter en mucho rollo. Tiene una postura clara, sí. Pero no, sí, termina de ser más reservada, no termina de ser tan enérgico. Total, y bueno, ya para terminar, Carmen, pues también importante la postura que ya tomó Miguel Márquez, pues en diferentes temas, pero principalmente ayer, pues se apersonó en San Lázaro con los diputados federales. Analizábamos en las semanas anteriores que ante la salida de Luis Videgaray se le había ido un aliado clave a Miguel Márquez. Tuvo una relación política pues sana, digamos, para poder gestionar los recursos. Videgaray siempre mantuvo una buena relación con Miguel Márquez. Había una gestión directa, eso sí es una realidad, una gestión directa con él para el flujo de recursos federales, para la inyección a las obras que estaban en curso. Hoy en Guanajuato hay varias obras federales que están todavía en el tintero, otras más que están en proceso, otras más que están seriamente retrasadas, pero el cambio que pudiera pensarse a José Antonio Meade, pues no podría ser a lo mejor tan terso. Ya requeriría él de mayor capacidad de gestión y ya no la línea directa que tenía con Luis Videgaray. Y pues los gestores principales son los diputados federales, con los que no estaba distanciado, mucho menos peleado, pero tenían un papel muy definido, sí, en ciertas áreas, muy, muy enfocados en los municipios, y el gobierno estatal pues se encargaba de hacer una gestión directa. Ajá. En esta ocasión no, en esta ocasión tuvo Márquez que recurrir. Requirió, sí, de refuerzos, ¿no? Sí, sí, pues ayer se presentó Miguel Márquez en San Lázaro, así que tuvo que ir a solicitarle a los legisladores, ya no solo por Guanajuato, sino al grupo parlamentario completo, pues que ayuden al Estado, ¿no? El discurso que ya ha utilizado Miguel Márquez y que lo ha estado utilizando durante estos ya 4 años de gobierno, pues es la atracción de empresas, es también el hecho de que Guanajuato, el Producto Interno Bruto del crecimiento es mayor al promedio nacional. El promedio nacional se ubica en más o menos del 2.1%, el de Guanajuato alrededor del 7%. Entonces, lo que dice Miguel Márquez, y es con el discurso que va ayer a San Lázaro, es que un estado que tiene un crecimiento tan importante como lo tiene Guanajuato necesita también de recursos en la misma medida para poder mantener algunas de las áreas importantes como son las carreteras, los servicios, y bueno, le preocupan también al gobernador aspectos interesantes o importantes que ya también se dijo que podría haber recortes como las zonas metropolitanas y el tema de la refinería, que yo creo que este fue el tema que hizo que de pronto como que despertara el gobernador Miguel Márquez y que se diera realmente cuenta de la necesidad que ahora va a tener de estar gestionando, de estar cabildeando recurso para el próximo año, porque, bueno, pues ya con la visita del secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, que les dijo, pues la refinería ya no va, creo que esto sí fue algo como que impulsó al gobernador como para despertar un poco, sí, sí, de letargo y decir, necesito moverme, necesito hacer otra cosa para estar buscando recursos, y entonces tuvo que recurrir a los legisladores. Sí, y vamos, llama la atención, apenas ayer los diputados locales del PAN también hicieron un pronunciamiento al respecto, sí, digo, un pronunciamiento político, no un efecto legal, pero se antoja difícil. La última vez que se descartó un proyecto, lo platicábamos en la semana, fue el sistema ferroviario de transporte de León a Celaya, que pensaba Miguel Márquez que se facilitaría con esta actitud del gobierno federal de volver a impulsar el transporte por ferrocarril, uh-huh, este tren que también terminó por tirarse por la borda, de México-Querétaro. Se mencionaba una ramal, que había posibilidad de hacer una conexión de Querétaro hacia Celaya y de esa manera pues conectarlo con el sistema estatal. Ojo con esto, ahí en ese momento no empataron los proyectos. Por ningún lado. Se tenía un proyecto interestatal, que era lo que buscaba el gobierno federal, y era prácticamente intermunicipal este sistema que proponía el gobierno del estado. Finalmente no se llevó a cabo. Yo recuerdo muy bien en esa Conferencia Nacional de Municipios, cuando vino Gerardo Ruiz Esparza, precisamente a dictar una conferencia, y él fue muy enfático, dice, este sexenio no, o sea, sí es muy interesante, sí está muy avanzado, tienen el 80% de liberación de vía, pero no es viable. Y no fue viable, a pesar
de las rebatingas que hizo Márquez, ¿no? En ese día y durante los meses siguientes. Que es lo mismo que está pasando ahorita. Ya le dijeron que el proyecto no es viable por lo pronto, que se va a tener que esperar a la inversión privada ya con la reforma energética, a ver si las empresas están interesadas en invertir del sector privado. Y bueno, también está el tema del ferroférico, que es otra urgencia que tiene el gobernador, que hasta el momento, bueno, parece ser que la federación no le ha dado un cortón como tal, o sea, sí ven que es importante, pero es otro de los proyectos que de caérsele al gobernador, pues ya sería como y que también la tercera vez que lo dejan vestido y alborotado. Ahí fue el mismo argumento, ahí sí. También se inició, vamos, es la inversión privada la que necesita entrarle para poder terminar ese proyecto. Ahí me parece que no hay tanta crispación porque el gobierno estatal está en conocimiento de que sí, a las empresas privadas sí les interesa. Sí, tienen que invertir cáncer. Entrarle. Vamos, sencillamente por una cuestión ya de pesos y centavos que es de interés para las empresas, para Ferromex, sobre todo Kansas City, que son las dos empresas que están interesadas, porque el ferroférico les permitiría tener la infraestructura de protección para que eviten los robos al ferrocarril. Sí. Este problema muy importante, que hoy por la mañana hubo un pronunciamiento interesante por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, pues prácticamente pues ellos tuvieron que abrogarse como... Vamos, debieron de haberlo hecho desde hace mucho tiempo en los operativos que están realizando, lo que está bajando la actividad delincuencial en ese sector, pues bueno, prácticamente es una relación que tiene que restablecer el gobierno estatal con el federal, tanto en los pesos y centavos, en los presupuestos, como en la cuestión de la seguridad. Y la refinería viene a ser como ese, pues ya digamos, la gota que derrama el vaso, algo que no se esperaba el gobierno estatal. Para nada. Precisamente un indicador de esa relación cambiante de con la Secretaría de Hacienda tiene que ver con Luis Videgaray. Luis Videgaray todavía le prometió en marzo, en abril más o menos. Sí, cuando anunciaron el recorte presupuestal a Pemex. Está asegurada la reconfiguración de RIAM en Salamanca. Cambia Luis Videgaray, cambian los escenarios. Y ya no. Y aunque sea José Antonio Meade un hombre muy cercano a Acción Nacional o a funcionarios de Acción Nacional, pues no se antoja realmente una relación tan cercana como la que tenía con Luis Videgaray. Sí, de plano fue moverle el piso al gobernador Miguel Márquez. Y además, que bueno, él se enteró por una declaración mediática que hizo el secretario. No hubo como esa coordinación que hubiera tenido tal vez en otro momento de decirle, ¿sabes qué? Podemos como posponerlo, postergarlo o... Pero no, pues fue por una declaración y fue lo que seguramente hizo como que se despertara y entonces va a hacer esta labor de cabildear, que seguramente va a estar mucho tiempo o los próximos meses también en contacto directo con los legisladores de Guanajuato y federales del PAN. Correcto. Pues va a ser interesante, Carmen, seguir la dinámica que va a seguir el gobierno estatal de Miguel Márquez con la federación, que yo creo que se va a antojar en dos vías. Una es la gestión política. Pero yo creo que el acto de ayer, el apersonarse en San Lázaro, el dar una conferencia de prensa a medios nacionales, presumir los logros, por qué Guanajuato debería de recibir recursos federales, por qué a Guanajuato se le debería de asegurar una buena partida presupuestal, creo que indica que también se va a tener una justa mediática con el gobierno federal. No solamente lo político, sino que va a venir una estrategia también mediática de pronunciamientos, Yo ahorita yo creo que es muy político, ahorita nada más es presentarnos como un estado productivo que merece participaciones federales, pero después tendrá que tener un endurecimiento dependiendo de la respuesta que reciba tanto del nuevo secretario de Hacienda como de las bancadas del PRI y del PRD en San Lázaro. No es lo mismo que el Congreso local. No, también lo mencionábamos en la columna de hoy, no es lo mismo el grupo parlamentario del PAN allá que no son mayoría. Aquí no, aquí, bueno, Acción Nacional lo que determina la bancada pues es prácticamente lo que ya quedó porque son mayoría, pero allá, pues allá está complicado, ¿no? Porque el grupo mayoritario es del PRI, aunque bueno, también ya algunos diputados, Ricardo Ramírez Nieto, que es el coordinador de los diputados del PRI por Guanajuato allá en el Congreso de la Unión, y Azul Echeverry pusieron una fotografía donde dicen que se van a sumar a los esfuerzos para gestionar recursos para Guanajuato. Ojalá que también tenga al menos el apoyo de esta pequeña fracción del PRI. Pues hasta ahora no lo han tenido mucho, no ha habido mucha influencia, pero pues bien, o sea, esperamos. Sobre todo, yo creo que al menos las obras que están en curso, porque esas son las que están causando molestia, sí. Esas son las que están impactando en la vida diaria del ciudadano común y corriente. Carmen, muchas gracias. A ti, Javier, buenas tardes. Bueno, esto fue la revista de la Una, viernes, son ya 3:34 de la tarde, hasta aquí. Mi nombre es Javier Bravo, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que hace posible la revista de la Una, le doy las gracias. Nos vemos el próximo lunes, ya con Arnoldo Cuellar de regreso. Buena tarde.